Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo. Damos por iniciada una emisión más. Ya es viernes 10 de febrero del 2017 y como le habíamos comentado en anteriores ocasiones, dentro de lo que son los viernes restantes de este mes, le estaremos dando a conocer toda la información a partir de las 10 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión. Únicamente los días viernes durante lo que resta de este mes de febrero, dentro de este espacio informativo. Comenzamos con nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala y dentro de una de las notas que le dábamos a conocer en días pasados, el miércoles pasado, dan de alta César al lesionado por explosión de polvorín en Ixtacuizcla. Dos aún continúan graves. El reporte médico de las dos personas que fueron trasladadas al Hospital de Traumatología y Ortopedia en la ciudad de Puebla por las severas quemaduras de primer y segundo grado que presentaron tras la explosión en una bodega de pirotecnia en Ixtacuixtla es grave. El secretario de Salud del Estado, Alberto Jonquitud Falcón, dio a conocer en entrevista que las lesiones afectaron el 90% de la superficie corporal. Tenemos dos personas, padre e hijo, de 54 años y de 18 años. Desgraciadamente son personas que se encuentran con una extensión de superficie del corporal de quemaduras muy grande, lo cual hace que el pronóstico sea muy reservado. Ellos están recibiendo toda la atención en el Hospital Rafael Moreno Valle de la ciudad de Puebla, con terapia intensiva, están con sedación profunda, ya se les efectuaron los procedimientos quirúrgicos para la limpieza de las quemaduras, pero sí se encuentran muy graves. Reiteró que en estos momentos se mantiene un contacto permanente y el total respaldo a los familiares de los lesionados, como lo ha instruido el gobernador del estado, Marco Mena. Quiero mencionar que el señor gobernador ha dado la instrucción de estar muy al pendiente de estas dos personas que están en el Hospital de Puebla, brindándoles todo el apoyo a través de la Secretaría de Salud. Tenemos al doctor Joel Romero en contacto directo con los familiares por cualquier cosa que haya necesidad de apoyar en todos sentidos a los familiares y obviamente a los pacientes que están en la ciudad de Puebla. Por el crítico estado de salud, descartó la posibilidad de referir a las personas a los servicios médicos del estado de Tlaxcala. En este momento no, en este momento están en terapia intensiva, el equivalente a terapia intensiva, están con respiración asistida, con sedación profunda para evitar las molestias del dolor, con algunas complicaciones. No es conveniente en este momento trasladarlos a ningún lado, porque además en donde están se están recibiendo toda la atención que se requiere. Mientras tanto, la favorable evolución del joven de 19 años que fue atendido en el Hospital General de Tlaxcala, que también fue lesionado durante el siniestro, este jueves ya fue dado de alta. Por otra parte, trabaja gobierno de Tlaxcala, para combatir el robo de combustibles. El gobernador del estado, Marco Mena, subrayó su disposición de trabajo interinstitucional para prevenir acciones ilegales como el robo de hidrocarburos, no obstante a su baja incidencia en la entidad. Nosotros no tenemos una dificultad de la magnitud que otros estados tienen en materia de robo de combustible, como lamentablemente se ha estado dando en los últimos años en Puebla. Pero no debemos cruzarnos de brazos a esperar a que el problema se nos vuelva cada vez más importante. Entonces, por un lado, tenemos esta actividad de carácter ilegal y tenemos que hablar con quien sea necesario. De hecho, lo hemos estado haciendo desde que inició este gobierno hace unas semanas. Y sí, con pleno, no solamente respeto, sino reconocimiento con el ejército mexicano, que es quien está a cargo de la responsabilidad del tema de explosivos. Y en el caso de robo de combustibles, únicamente un gobierno o únicamente una dependencia no puede ni debe afrontar este problema. Sobre el manejo de pirotecnia, el jefe del Ejecutivo del Estado señaló que debe prevalecer el respeto a la ley. Dijo que además del trabajo del gobierno para reforzar los operativos de vigilancia, es importante que la sociedad tome conciencia sobre los riesgos que implica su manipulación.
todos entendemos que en las celebraciones, principalmente de carácter religioso, el uso de pirotecnia es recurrente y tradicional. Pero tenemos que estar muy conscientes también de que representa un riesgo si no se maneja adecuadamente. Y no solamente las autoridades de la iglesia, no solamente un segmento de la población en particular, sino todos debemos ayudarnos a nosotros mismos, teniendo muy claro cuál es la magnitud de riesgo de no tratar con el debido cuidado y precaución el material pirotécnico. Marco Mena refrendó el apoyo total del gobierno del estado a los familiares de las personas que resultaron lesionadas y de las que perdieron la vida a consecuencia de la explosión de pirotecnia registrada este miércoles en el municipio de Ixtacuistla. Finalizamos con lo relacionado a aquella zona, y es que supervisarán la quema de pólvora durante el Carnaval de Nativitas 2017, con el objetivo de evitar accidentes entre los integrantes de las camadas y los asistentes al Carnaval en Nativitas. El alcalde de municipio, Oscar Murias Juárez, informó que ya han entablado diálogo con el organizador de esta festividad para que, en coordinación con la Dirección de Protección Civil Municipal, tomen las medidas preventivas durante su desarrollo, ya que se realiza una quema importante de pólvora entre las aproximadamente 800 personas que participan. Aunque resaltó que los establecimientos que se dedican a la venta del material explosivo cuentan con los permisos correspondientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Sedena. Finalmente, Oscar Murias dio a conocer que el Carnaval en Nativitas se llevará a cabo durante el tercer viernes de Semana Santa, del 17 al 19 de marzo, donde la comuna invertirá alrededor de 150 mil pesos para apoyar estas actividades. Pues ahí está información relacionada a este municipio de Nativitas, algunos de los lugares de los municipios hasta donde llega la señal de Metrópoli Televisión. Cambiamos de información y de región, y es que localizan sin vida a trabajadora de centro nocturno de Texmelucan. El cuerpo sin vida al interior de bolsas de plástico de una fémina que trabajaba en un centro nocturno de San Martín Texmelucan fue descubierto al interior de su domicilio ubicado en la comunidad de Villa Alta, Tlaxcala, la tarde del miércoles 8 de febrero, y de acuerdo al reporte preliminar, el cadáver de quien fue identificada como Sara, de 31 años de edad, presentaba señales de violencia y fue vista por última vez saliendo de su lugar de trabajo en compañía de un sujeto de aproximadamente 40 años de edad, por lo que fue reportada como desaparecida desde el 3 de febrero, puesto que ya no había regresado a su lugar de trabajo. Pero fue por parte de una vecina de la casa ubicada en la calle Camino Nacional, allá en Villa Alta, quien alertó del hallazgo, por lo que personal de la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala y agentes ministeriales de Puebla asignados a Texmelucan acudieron a atender el reporte solo para confirmar los hechos, por lo que fue necesaria la presencia de la unidad del Servicio Médico Forense de Tlaxcala, quien realizó el levantamiento de cadáver. Lamentable suceso el acontecido. Por otra parte, detienen en Texmelucan a sujeto en posesión de droga y arma de fuego. Como resultado de los patrullajes de seguridad realizados en toda la entidad, la policía estatal logró asegurar a un hombre de 44 años de edad. La acción policial se realizó en el municipio de San Martín Texmelucan, donde elementos estatales le marcaron el alto al conductor de un automóvil Ibiza Seat Ibiza modelo 2002 color amarillo con placas XWM2502 del estado de Tlaxcala, quien intentó evadir a los uniformados. Sin embargo, fue interceptado y se procedió a realizar una revisión preventiva, hallando 11 gramos de droga conocida como cristal, 8 pastillas de Ribotril, una báscula gramera y una pistola calibre 9 milímetros abastecida con 6 cartuchos útiles, por lo cual fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Por otra parte, y en relación a los informes de gobierno,
Se manifiestan ciudadanos durante el tercer informe del edil de Texmelucan, durante el tercer informe del presidente petista de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez. Un ciudadano texmeluquense mostró una cartulina en donde señalaba un gobierno de 3 años de mentira y corrupción. El inconforme e integrante del PAN presuntamente señaló que ya está cansado de que las autoridades municipales informen solo de las obras realizadas por el gobierno del estado, por lo que le fue arrebatada la cartulina y escoltado hacia la salida del lugar. Mientras que por otro lado, Jacinto Guardiola le entregó al edil un documento en el que le pidió mayor seguridad para frenar la delincuencia en aquel municipio texmeluquense. Pues así la situación o parte de lo ocurrido por allá dentro de este tercer informe de gobierno del presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez. Por esta parte, o por el momento, esta ha sido la información dentro de este primer bloque de noticias. Nos vamos a una muy breve pausa, pero le invito a que continúe con nosotros porque volvemos con más de la información preparada para este fin de semana. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de noticias. Anuncian construcción de módulo de seguridad en Coronango. Tras participar en el arranque del operativo Escudo Zaragoza, que pretende blindar la zona metropolitana, la alcaldesa de Coronango, Ermelinda Makoto Chapuli, anunció la construcción de un módulo municipal de seguridad pública, pero al mismo tiempo pidió al gobierno estatal y ayuntamientos de la región mantener de manera permanente la coordinación iniciada este martes a iniciativa del gobernador Antonio Gali Fayad, pues aunque explicó que su ayuntamiento solo cuenta con recursos propios y utiliza dinero federal proveniente del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios para equipar y capacitar a los policías municipales, actualmente el ayuntamiento tiene 10 patrullas y 6 motocicletas para los rondines y operativos dentro de su municipio en comparación a cómo inició su administración. Por otra parte, la edil de Coronango realizó también su tercer informe de gobierno. La edil de Coronango, Meli Makoto Chapuli, durante su tercer informe de labores, realizó
o realizado frente al Palacio Municipal, aseguró ante más de 500 pobladores, así como de diversos personajes de su partido, la inversión de 41.2 millones de pesos en obras, y negó que el municipio esté rebasado en inseguridad. Asimismo, señaló que respeta las opiniones de los pobladores inconformes con el trabajo que su gobierno ha realizado durante los últimos 3 años en relación a las diferentes lonas colocadas en diversas localidades como Ocotlán, Soquiapan y la cabecera municipal. Y aunque reconoció que durante su administración no se han hecho grandes obras, reafirmó que los 41.2 millones de pesos se han invertido en obras de agua potable, educación, salud y drenaje, resaltando que en comparación a la administración pasada, en donde más del 50% de los pobladores no contaba con drenaje, actualmente tan solo un 6% de la comunidad no cuenta con este o alguno de los otros servicios. Pues ahí parte de lo mencionado durante este tercer informe de gobierno allá en el municipio de Coronango. Pasando a otro de los municipios del octavo distrito, policías municipales causan baja en el municipio de Chautzingo. El nuevo comisariado de seguridad en el municipio de San Lorenzo Chautzingo, Felipe Quiroz, informó que actualmente la corporación cuenta con 18 integrantes aprobados y confirmó que en menos de 3 meses ha dado de baja a 5 policías municipales por no aprobar los exámenes de control y confianza, pues resaltó que los filtros son sumamente rigurosos, lo que dificulta a algunos uniformados mantenerse en activo. Finalmente, dio a conocer que la comuna cuenta con 5 vehículos operativos y 1 de supervisión, así como 2 en 1 de las 3 juntas auxiliares y 1 par de motopatrullas. Por otra parte, ya para ir finalizando con la información, edil de Huejotzingo inaugura ampliación de red eléctrica en San Juan Pancoac. Con una inversión superior a los 300 mil pesos, en días pasados, el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, llevó a cabo la inauguración de la ampliación de red de eléctrica de las calles San Martín y 5 de Mayo en la Junta Auxiliar San Juan Pancoac. No es lo mismo una inversión del gobierno de la República a una inversión del gobierno municipal a una inversión del gobierno del Estado, ¿no? Es la realidad. Y en este caso, esta electrificación, si no mal recuerdo, de aproximadamente 280 mil pesos, poquito más, y la otra obra, la de la calle 5 de Mayo, porque allá no vamos a tener sonido, quiero comentarles que es una obra de 38 mil 478 pesos, allá en la calle 5 de Mayo. Luego entonces, muchas veces, repito, se puede decir, pues ahí están los postes y el cable, ¿no? Pues sí, el detalle es que le da valor agregado a un domicilio, a una casa. Pero vale la pena también invertirle a las obras de infraestructura social básica. Vale la pena invertirle a los drenajes que se han hecho. Vale la pena invertirle a las electrificaciones. Vale la pena también invertirle a las obras escolares. De esta manera es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día durante la emisión pues de este viernes ya 10 de febrero de 2017. Nos vamos, no sin antes recordarles que este domingo nuevamente se reanudan los domingos de mascaritas en el municipio de Huejotzingo. Ya son prácticamente los últimos 2 domingos que quedan previos a lo que será la 149 edición del Carnaval de Huejotzingo, y por supuesto nosotros le estaremos comentando al respecto durante nuestra siguiente emisión. Así es que pues no se olvide de visitar el próximo domingo, este domingo de mascaritas, pues ahí alrededor de las 4 de la tarde, pues para que presencie estas actividades previas al Carnaval de Huejotzingo. Además, pues ya lo sabe, usted nos puede encontrar o puede encontrar también todas estas actividades en las redes sociales o en nuestra página también de Facebook, que es Garco Producciones. Ahí usted encuentra todo lo relacionado a estas actividades del carnaval y que bueno, pues nosotros también aquí mismo le estaremos dando a conocer. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Le invito a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión el próximo lunes alrededor de las 9 de la noche. Pásela muy bien, que tenga un gran fin de semana. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.